Carolina. O más bien debería decir, jefe. Todo. ¿Qué cambiado está todo esto? Sí. Muchos meses de clausura y abandono. Lo único que hay es polvo. Tu mamá me dijo que habías venido para acá. Te estuve llamando, pero nadie me contestaba. Claro. Está cortado. Me lo imagino. ¿Sabes? Estaba pensando en toda la cantidad de cosas que hay que hacer para acondicionar de nuevo esta oficina. Prácticamente hay que comenzar de nuevo. Tú lo has dicho. Hay que comenzar de nuevo. Parece otra, ¿verdad? Pero es la misma. Y yo también soy el mismo. En el fondo, a pesar del polvo y las apariencias, todo sigue igual. ¿Y mi hijo? Comió como un desesperado y luego se quedó dormido. Bueno, jefe, usted me dice. Usted es la que manda. ¿Cuándo comenzamos? Yo nunca podré ser tu jefe. Pero de hecho ya lo eres. Tú sabes muy bien que a la larga, el que va a dar las órdenes vas a ser tú. Y yo, como siempre, obedeceré. ¿Sí? Me parece que fue, no sé, hace como 1000 años que estuve en esta oficina por primera vez. A mí me parece que fue ayer. Nunca coincidimos en nada. Bueno, pero podemos hacer el intento. Yo creo que ya es hora de que empecemos a coincidir en todo. ¿Por qué viniste para acá? Con haberme citado a tu oficina hubiera sido más que suficiente. Con aguas de río y mar. Yo hubiera ido inmediatamente. Viendo las aves. El jefe manda y el subalterno obedece. Una vez te imaginé como una isla. ¿Por qué viniste? Que mi mente dibujé. ¿Para qué preguntas si tú conoces muy bien la respuesta? ¿Ya murió el odio? Para el cielo azul. Qué bueno. Verde dibujé la esperanza para mí. El arco iris tomé. Todo volverá a ser como antes. ¿Cómo que no? Ahora será mejor, profesor. Mucho mejor. El arco iris tomé para el cielo azul por ti. Con el verde dibujé la esperanza para mí. El arco iris tomé. ¿Te vas a quedar sentado allí todo el tiempo? ¿Estás arrepentido, avergonzado? Deberías pedirle perdón a Nana. Y también deberías pedirme perdón a mí. La única diferencia
es que lo más probable es que la nana sí te perdone. Pero yo no. El médico me dijo que es muy probable que te dé de alta antes de lo previsto. ¿Viste? Viste que la muerte no podía contigo. Ay, ¿cómo voy a hacer todo cuando yo salga de aquí? Maravilloso. De ahora en adelante todo va a ser maravilloso. ¿Tú de verdad lo crees? Claro que sí, papá. Esto es como comenzar una nueva vida. Exactamente. Es comenzar una nueva vida. Para ti, para mí, para todos nosotros. ¿Te vas a casar con el veterinario? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? No había pensado en eso. ¿Ah, no? ¿Y entonces qué esperas para comenzar a pensar en eso? Yo supongo que después de todo lo que ha pasado, lo más lógico es que ustedes se casen, ¿no? Ay, papá, me parece mentira que me estés hablando así. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Tú nunca aceptaste mi relación con Rodrigo. Él es uno de los hombres que tú más odias. Es tu enemigo. Bueno, mira, si él se considera mi enemigo, eso es un problema de él. Yo, por mi parte, no tengo ningún inconveniente. A ti te lo acepto todo, Isabel, hasta que te cases con Rodrigo Isaguirre. ¿Cómo se porta ahora, Lita? Es difícil, Rodrigo. Lalita me rechaza. Después de todo lo que ha pasado, es de esperarse, ¿no crees? Sabemos que hay que tenerle paciencia, darle tiempo. Sí. Ya eso lo habíamos hablado. ¿Hizo algo en especial que te preocupe? Es la actitud, Rodrigo. Me rechaza. Ni siquiera acepta que yo le ayude con la tarea. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Consuelo? Y por favor, discúlpame si me voy a meter en tus cosas íntimas. Pero yo creo que debemos hablar sinceramente. Al fin y al cabo, es nuestra hija, ¿no? No, entonces no te preocupes, Rodrigo. Yo necesito que, bueno, nos enfrentemos de manera franca y honesta a esta situación. Okay. Mira, a mi juicio, el problema que tú estás enfrentando ahorita, eso que tú llamas un error de cálculo. No, 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 discúlpame, eso fue solo una expresión. Sí, ok. No. Mira, vamos a llamarlo de cualquier otra manera. En todo caso, eso que tú calificas error de tu parte se debe a que por primera vez tú te estás enfrentando sola a tu papel de mamá. Bueno, Rodrigo, yo creo que Espérate un momentico. Déjame terminar. Y no te pongas a la defensiva, porque mi intención no va a ser acusarte de nada. Yo creo que ya pasó el tiempo de los reproches, ¿no? Sí. Ok. Consuelo, mira.
Desde que tú regresaste, siempre has encontrado a alguien que te apoye a resolver tu problema. Fíjate, tu problema de habitación lo resolviste con Trina. Y aquí, al lado de las niñas. Después, te apoyó el abogado ese para que ganaras el divorcio y te quedaras con las niñas. Espérate. El problema ahora es que, chica, por primera vez, tú sola tienes que enfrentar el problema. Problemitas cotidianos, si se quiere. Problemas del carácter de tus hijas. Esas cosas. Y tú, Consuelo, no te has preparado mentalmente para eso. Y lo que pasa es que, evidentemente, te sientes insegura porque estás sola. Pero, Rodrigo, yo creo haber demostrado que no soy una mujer timorata ni una mujer desvalida. Sí. Yo viví 6 años en un país extraño. Yo creo que eso demuestra cierta capacidad. Claro, claro que sí, estamos de acuerdo. Pero es que eso no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. ¿Entiendes? Tú eres una mujer capaz, chica. Una mujer brillante. Y la prueba de todo eso es mira todo lo que has hecho en la radio. Pero esto es distinto. Chica, yo me estoy refiriendo a tu papel de madre. Tú te sientes sola en ese papel y a lo mejor no te sientes preparada para eso. Rodrigo, yo creo que tú estás exagerando un poco las cosas. El hecho de que una mujer sea una buena profesional no la descalifica como madre. Correcto. Si yo estoy de acuerdo contigo, yo no estoy diciendo nada diferente. Entiéndeme. Entiéndeme, yo no te estoy acusando. Está bien, yo te entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que no logro aceptar que una cosa tenga que ver con la otra, eso es. Pues sí. Mira, normalmente, no. Normalmente las mujeres pueden, no sé, organizar su vida como profesionales y su vida como madres. El problema es que tu caso es distinto. De hecho, tú te separaste de tu papel de mamá completamente para realizarte como profesional. Tú sabes lo importante que era eso para mí, Rodrigo, sí, yo ¿no? sé, fuiste a hacer tu posgrado, yo lo entiendo. ¿Entonces? No, y ahora lo entiendo perfectamente a estas alturas. Pero tú separaste tu papel de mamá de tu papel de profesional. Ahora, sola, sin tener en qué apoyarte, pero se te va a hacer difícil poder unir esos dos papeles. Porque tú nunca antes lo has vivido al mismo tiempo. ¿Y qué puedo hacer, Rodrigo? Concho. Mira, Consuelo, esa es una pregunta que nadie puede responder por ti. Esa es una decisión que tienes que tomar tú sola. Y mira, yo creo que debes de pensarla muy bien. Porque de esa decisión depende la felicidad de las niñas. Y tu misma felicidad. Está más lindo, ¿verdad? Y cada día está más encariñado conmigo. Es que prácticamente tú has usurpado mi lugar de abuela. No, no te preocupes. Lo dije sin ninguna mala intención. Pero esa es la verdad. Tú eres la que siempre te ocupas de él. La que le da su tetero, la que lo bañas, la que le cambias los pañales. Bueno, de ahora en adelante, eso lo haremos juntas, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Este muchachito me preocupa mucho. ¿Por qué, Inés? Bueno, porque tú y yo siempre podremos estar pendientes de él. Pero lo más importante es que él tenga a su alrededor a su padre y a su madre. Pero ellos siempre estarán junto a él, Inés.
Sí, pero en una situación muy irregular. Carolina es soltera. Y el arquitecto Urdaneta... ¿Qué pasa con el arquitecto Urdaneta, Nana? No, nada. Aquí, hablando tonterías con Ramona. ¿Cómo está usted, Inés? Me alegro que esté nuevamente en libertad. Gracias. Bebe, querido. Cuéntanos, Nana, ¿qué estabas hablando de Francisco? No, nada de importancia. Con el permiso de ustedes me retiro. Tengo mucho que hacer en la cocina. Ya comió. Pero quiere dormir. ¿Usted no va a dormir, señora? Sí, Ramona, no te preocupes. Entonces yo me llevo el tetero, con permiso. Gracias, gracias, Ramona. Chocha. La tuya, linda. Sabes, yo soñé tantas veces con un momento como este que ya estaba convencido de que no se iba a dar nunca. Gracias, mi amor. Me has hecho el hombre más feliz sobre esta tierra. Mira, Ramona, yo creo que mejor preparo un buen quesillo para esta noche. ¿No te parece? Ramona, ¿qué te parece? Ramón. Perdón, mamá. Perdón. Perdóname, vieja. Perdóname. Perdóname, mamá, pero fui muy estúpido, muy ciego, muy arrogante. Ya, Darío, hijo, ya. Me siento mal, muy mal, mamá. Muy avergonzado, muy arrepentido. Ya, hijo, ya. No ha pasado nada. No te preocupes. Yo nunca debí decirte lo que te dije. Y tratarte así como te traté. Que soy un imbécil. Un estúpido. Pero bueno, chico, ¿qué pasa? ¿No te vas a callar? ¿Qué? Vas a seguir diciendo tonterías. Hijo. Ya todo Inés, pasó. Inés, yo... Darío. Hola, Ramona. Ay, qué alegría verte por aquí, Darío. ¿Qué te parece, Ramona? Darío vino a visitarme. Me parece muy bien. Hijo. ¿Se puede? Adelante, mi amazona bella. Bendición. Dios me la bendiga, mi amazona más pequeñita. ¿Y qué traes ahí? Me provocó traértelo. Pero bueno, ¿y qué es esto, che? ¿Qué va a ser, papi? Flores. Flores que te traje. Ah, pues, ahora sí es verdad que me embromé yo. ¿Pero qué voy a hacer yo con eso, che? Ay, papá, yo las voy a colocar en algún sitio. A esta habitación le hace falta vida. Y esto le va a dar vida a esta habitación. Mire, Luisa, eso se le lleva a las mujeres, che. A mí no me está trayendo esa cosa, ¿estamos? Ay, estamos.
Cónchale, qué gruñón eres tú, Vale. No es cuestión de ser gruñón, chico. Es un asunto de respeto a uno mismo. Bien, Flor. Pues. La próxima vez entonces te traigo manzana. Embuste, mija, embuste. La próxima vez, tráigame lo que usted quiera. Te fijas, que tú gruñas y gruñas solo por no dejar. En cambio, eres más sentimental que nadie. ¿Sabes una cosa, Eloisa? En el fondo, creo que tienes razón. Lo que pasa es que he sido muy terco, chica, y me ha costado cara esa terquedad. Bueno, papá, pero ya todo está pasando. No, todavía tengo mucho que arreglar. Hay mucho asunto pendiente. Asuntos que compliqué yo con mi terquedad. Tengo que corresponder a Inés todo lo que ha hecho por mí. Y a ti, mi amazona pequeña, te tengo que pedir perdón. Tengo que disculparme por no haberte permitido hacer tu vida como tú la querías. Por haberte obligado a seguir casada con ese miserable de Roberto. Mira, quiero que le digas a Darío que quiero hablar con él. Quiero hablar con ustedes dos. Ese fue el mismo día que nació Amelita. Y esa va a ser mi primera misión de ahora en adelante. Voy a dedicar todo mi amor, todo mi esfuerzo a llenarle la vida de cosas buenas. A ti y a mi hijo. Hola, muchacho. Te felicito. Debes estar feliz ahora que todo se aclaró. Gracias, arquitecto. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Darío? ¿Y cómo está el bebé? Míralo, está precioso. Oye, de verdad que sí, está lindo y gordo, ¿no? ¿Verdad? Sí, señor, todo de un cuarto bate. Bueno, lo felicito. Gracias. Bueno, mira, y ahora vas a tener más motivos para felicitarnos. Pronto Carolina y yo nos casaremos. ¿Ah, sí? Sí. Caramba, qué bien, de verdad me alegro. Bueno, tenemos que esperar todavía algún tiempo hasta solucionar ciertas cosas, pero pronto te invitaremos a esa boda. Bueno, de nuevo lo felicito. Me disculpan, pero estaba saliendo, tengo que hacer una cosa. Hasta luego. Hasta luego, Darío. Ah, Darío. Sí. Yo espero que pronto se decidan ustedes también, ¿no? Y Rodrigo e Isabel, ¿ah? A su salud, Amazona. A la suya, doctor. Está probiendo. No, no, por favor, no metas más esto. ¿Y Moret? ¿Me le podrán? No, a esta hora no creo que esté ya. Más bien debe estar emparrandado por allí. Eso quiere decir que se va a demorar. Bueno, eso espero. ¿Y cuánto tiempo más piensas quedarte aquí en el apartamento? No sé. Supongo que hasta que no consiga un sitio mejor tendré que quedarme aquí. Bueno, yo puedo ayudarte a buscar ese sitio mejor. Y lo voy a escoger a mi gusto. Lo voy a escoger para mí. ¿Tú no crees?
crees que ya es hora de que enseriemos todo esto? Pero es que todo esto siempre ha sido muy serio. Pero podría ser un poquito más serio. Más formal. Sí. Así, por supuesto. Pero aclárame qué quiere decir eso de más formal. No sé. Tú sabrás. Ah, no. Yo no sé nada. Nada. Diciendo en serio. Y yo también te lo estoy diciendo en serio. Pero todavía no tenemos el sitio donde vamos a vivir. No te preocupes. Yo le digo a Moretti que... mira, que mientras tanto hacemos un hotel. Bueno, a lo mejor no se puede en este mismo instante. Pero tal vez mañana. Pasado mañana es muy tarde. Sí. Demasiado lejos. Bueno, entonces. Ah, ya sé. Voy a buscar la pistola, entonces me presento delante de un juez y le digo que nos case lo antes posible. ¿Ok? Eso me gusta mucho. Sí. Yo te decía que tú eres la mujer más paciente del mundo. Sí, pero es que para esto ya se me acabó la paciencia, mi amor. Parece que sea así. Vente en mis brazos, aleja de tu mente aquel fracaso. ¿Y esas flores, Emiro? Esas eran de Eloísa. Creo que la cobró para la radio y se le quedaron. Esa muchacha está como muy olvidadiza, ¿sabes? Es raro, chico, porque Eloísa está pendiente todo el tiempo, hasta del más mínimo detalle, y no se le ha olvidado nada. Bueno, pero un olvido así le pasa a cualquiera, Pascual. Dime, ¿cómo tenés? Bien, bien, chico, bien. ¿Estás feliz de estar de nuevo en la casa? Ay, Pascual. La verdad es que cada vez que me acuerdo y pienso en todo esto, chico, veo que Elvira
Lo que hizo fue llenarme la casa de basura. Hasta la Zulay esa resultó una joyita. Así es, Emiro. ¿Hay algo de justicia en eso, chico? Que haya sido la misma amiga la que le disparó. La que me evitó a mí ese problema. Soy culpable. Yo disparé contra Elvira. Yo quería matarla. A Roberto yo no quería hacerle nada, pero... Yo no tenía nada en contra de él, ¿no? Pero bueno, todo resultó al revés. Narre usted cómo fueron los hechos. Esa tarde, cuando estaba comenzando la fiesta, Elvira, Margarita y yo tuvimos una discusión muy fuerte. Ella me insultó. Me humilló como nunca antes lo había hecho. Y hasta me cacheteó. Bueno, después de eso, yo quedé muy alterada y quedé con rabia, con miedo. Sabía muy bien que Elvira Margarita no se iba a quedar ahí. Que ella iba a seguir adelante y que me iba a matar. Entonces, decidí matarla yo primero. Y aprovechando que me había quedado sola en el estudio, comencé a buscar el revólver de don Emiro. ¿Y usted sabía dónde guardaba el revólver? Sí. Elvira Margarita me lo había dicho en alguna otra oportunidad. En la segunda gaveta del escritorio. ¿Y encontró el revólver ahí? No. Ahí no había nada, ¿no? Entonces me quedé un rato pensativa, procurando calmarme, ¿ve? Y me senté en la butaca. Pero muy nerviosa, muy alterada. Estaba toda llena de miedo. Y me hubiera quedado ahí un buen rato, pero tuve que salir. ¿Por qué? Que entraron don Emiro y la abogado esta, que Elvira Margarita le tenía rabia. Bueno, ella decía que estaba enamorada de su marido. ¿Y cuando salió del estudio, para dónde fue? Bueno, me quedé un rato por ahí compartiendo con los demás invitados de la fiesta. Yo seguía con mi miedo, con mi angustia. En ese momento dio a Elvira Margarita. Tenía toda la rabia del mundo. Ella me había humillado. Se había burlado de mí. Entonces, me volví a convencer de que era necesario matarla. Y cuando vino el momento del bautizo, a mí se me ocurrió algo. ¿Qué se le ocurrió? Que a lo mejor don Emiro tenía su revólver en su cuarto. ¿Y entonces? Aprovechando que todos estaban distraídos con lo del bautizo, yo entré en el cuarto de don Emiro. ¿Usted conocía bien ese cuarto? Sí, cómo no. Yo había entrado ahí muchas veces. Siempre con Elvira Margarita. ¿Y encontró el revólver? Sí.
estaba en la gaveta de la mesa de noche de don Emiro. ¿Y qué hizo después, señorita Contreras? Bueno, cuando salí del cuarto, yo estaba mucho más nerviosa. Y en ese momento sentí unos pasos en la escalera. ¿Por la escalera principal? Sí. Sí, sí. Y para que no me vieran con el revólver, me escondí rápido en el cuarto que queda al frente de don Emiro. ¿Y no había nadie en ese cuarto? No había nadie. ¿Y entonces? Bueno, me quedé ahí un buen rato calmándome. Yo cada vez estaba más asustada. Sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en ese cuarto? No sabría decirle. ¿Y qué más ocurrió? Bueno, al rato yo sentí unos pasos y una risita así como un susurro. Entonces me asomé a la puerta y la abrí un poquito. A Roberto y a Elvira abrazados, besándose. Y entraron en el cuarto de don Emiro. Y ahí fue cuando me dije que ese era el niño. Además, nunca iban a sospechar de mí. Yo pensaba que iban a sospechar de don Emiro, ¿ves? Imagínese, su esposa con su yerno en su propia cama. ¿Entonces? Entonces me acerqué al cuarto. No había nadie en el pasillo. Para que no me vieran, traté de abrir mucho la puerta. Eso no vi bien donde disparé. Pero no tengo Roberto. Me volví a esconder en el cuarto ese. Y ahí esperé un buen rato. Hasta que alguien lo descubriera. Y después fue que salí. ¿Y el revólver, señorita Contreras? Bueno, lo dejé ahí, escondido en ese cuarto. Y después, antes de irme, subí y lo guardé en mi cartera. ¿Puede decirme dónde está el arma en este momento? La tiré. ¿Dónde la tiró? En el río Guay. Una última cosa, señorita Contreras. ¿Por qué usted estaba tan segura que la señora Lizarraga quería matarla? Porque ella es así. Ya ella había matado a mucha gente. ¿A quién? ¿A qué gente? A Dimas Peña, por ejemplo. ¿Y cómo sabe usted que ella fue la que mató a Dimas Peña? Bueno, no fue ella con su propia mano, no. Pero fue ella la que mandó a matar. ¿Con quién? No lo sé. Pero ella tiene un cómplice. Una persona que ejecuta todos sus órdenes. Un asesino. Y ese asesino era el que me iba a matar a mí. Sí,
Y usted no tiene ni la menor idea de quién puede ser.